Amigos pamboleros, sin duda alguna, pues hay cosas muy clásicas en el fútbol, como la clásica ensalada sague que les voy a preparar el día de hoy. Pues me la caen los ingredientes. Ahora se crean, es una broma. Pero hay muchos clásicos como, pues como el clásico joven que se agarra a golpes afuera del estadio, pero eso que afortunadamente no ha pasado en esta Copa del Mundo. Lo que sí ha pasado son las sorpresas, y una sorpresa que nos toca el día de hoy es que tenemos a uno de mis mejores amigos de invitado, así que voy a ir para allá. Ahorita te voy a preparar un whisky, que yo sé que te gusta, porque pues nosotros hacemos pues normalmente algo que llamamos pomo platicado. No lo copie usted en su casa, es para profesionales. Y básicamente se trata de echarse un pomo y pues platicar de las cosas de la vida, quejarse de los demás y de las demás. Y hablar también pues mal de los demás. Entonces el día de hoy, además de Flow Aldusin, que pues, nos acompaña casi siempre porque no tiene nada que hacer en su casa, nos va a conocer el señor Chumel Torres. Gracias. Aplauda producción, por el amor de Dios, están durmiéndose ahí. ¡Bien! Que se vea que hay producción. Dos personas aquí. Descubrí que mezclar el pisto con el dedo es muy del... Muy de Chihuahua, güey. ¿Sí? No lo hacen aquí, o sea, todo el mundo viene de ese. Siempre lo hacen así. Así que... ¿Verdad que sí? ¿En el norte es como así o no? En Guadalajara es así. ¿Ah, sí? Pero no el chupe, ¿no? No. Para el trago. Sí. Para entre hombres. Ustedes hacen así a la sociedad. Pero entre los hombres de Guadalajara. Pero los hombres de Guadalajara hacen esas cosas. Sí. Ya se van acá, pero no. Chumel, qué bueno que pudiste venir. Gracias, bebecito. Muchas gracias por invitarme. Salud. Sé que te encanta el fútbol y por eso decidí invitarte. Dije, lo voy a volver loco con la idea de venir a hablar de fútbol. Mi pasión. No, sí me gusta, pero no sé nada. Por ejemplo, a Flo le gusta y tampoco sabe nada. No, ¿sabes qué pasa? Es que yo soy chico como de. No, es que es la voz del Cruz Azul. No, eso sí sé, por ejemplo. Para que veas que digo que no sabe qué de fútbol. A mí lo que me pasa. A mí no le gusta molestarme, cada que me ve. Porque es bully, porque eso se dedica. Ese es su trabajo. Si no, no me pagarían. Es un mejor amigo, sé que lo que deseas es chingar. A mí lo que me pasa cuando veo el mundial o cuando veo el fútbol es. Si soy así, tu tía comentando de. Ay, qué guapo el de Francia. Mira qué bonito el jersey de los de Alemania. Ajá, y lo va perdiendo uno y. Ay, yo quiero que gane el otro. Ay. O sea, sí me da como. Ajá, siempre, como el que va perdiendo. Si llora uno, ya estoy. Ya, ay, güey, ¿por qué va perdiendo? ¿No? Denle un punto. Denle un tiro libre. Oye, pero sí estás enterado que la selección va. Que va, pues, cabrón. Que va muy bien, sí, que va sí, muy sí, bien. Sí, sí, no, está increíble. Y platicaba ayer con un compa, con Claudio, de cómo. Me hicieron una entrevista, no sé, de Reforma, me preguntaron qué opinaba de la selección. Obviamente no se opina nada del juego, pero de cómo juegan, pues, más bien. Pero de sí, que el triunfo es muy de ellos, güey. Porque siento yo que en este mundial, cuando empezó, nadie confiábamos en ellos. Nadie. Las apuestas estaban todas con Alemania. Todo el mundo se la cagaba sobre todo el día. Y de pronto, ir callando boquitas 1-1 es perro, güey. Yo siento que esta es una nueva actitud que tienen, creo que los jugadores y en general, como todas estas nuevas generaciones, ya no son esa generación de mexicanos que como que sentían un poco menos, ¿no? Somos, bueno, por lo menos tú, porque ya mi generación sí es de puro perdedor, pero estas nuevas generaciones que ya nacen con este chip de salir y triunfar y esas cosas, de no tenerle miedo a las cosas. Y yo le decía, por ejemplo, ayer a un compa, imagínate, es no solo jugar con Alemania en un prime, o sea, fueron campeones del mundo no hace demasiado tiempo. Les metes el primer gol y te enfrentas a una Alemania queriéndote chingar, o sea, ya sabes, ajá, o sea, ya no es Alemania jugando un partido importante, ya es Alemania se me están dando. Queriéndote bombardear. Entonces, el mindset que tienes que tener para los del CCH, el estado mental que tienes que tener para pensar que no te van a vencer, el mejor equipo del mundo enojado, güey, es un nivel de presión perrona. Creo que a México lo que le cuesta trabajo son los equipos chicos, o sea, porque se confían. O sea, la mentalidad de que te confías y que ya estás muy bien. No, porque incluso que fíjate que... Sí. Ahorita no. Por ejemplo, ayer lo vimos y jugó muy bien. Pero normalmente es como ya merito... Yo sí le atribuyo mucho a la mentalidad que traen esta selección. No. Esta, o sea, me refiero... La de ahorita. Sí, claro. De ahorita, porque históricamente tiene razón, totalmente. O sea, jugamos contra... Chicos, de hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome del jamaicón y nació de los mexicanos que cuando iban a jugar al extranjero, pues como que se empezaban a extrañar los tacos y a su familia y lo hacían manifiesto, ¿sabes? Se veían tristes cuando los entrevistaban porque extrañaban a su casa, a su familia y les costaba mucho trabajo estar fuera de México. Pero eso, estoy viendo las elecciones de los 70. Ajá. Yo así de que sí. Hoy en día, por ahí alguien sabe el dato de qué año es el síndrome del jamaicón. Cuando jugaba el juego de pelota, está diciendo que... Exacto, la cadera. Hace 500 años. Tenía el mejor temor de perder porque los iban a matar. Qué lástima que te dediques al fútbol y no hayas investigado ese tipo de cosas que siguen existiendo. No, hay muchos jugadores, de hecho, hay muchos jugadores todavía que van a Europa a jugar a clubes grandes y les echan y les dicen eso del síndrome del jamaicón. Todo el mundo dice
cierto, hasta hoy en día los jugadores que están en Europa dicen, sí, extrañan los tacos y todo, pero ya no es como, yo creo que en la época de Gio. Y yo lo que creo que más bien lo que tiene que pasar ahorita es que, o sea, sí tenemos como esta aversión o como esta herida de con los equipos chiquitos van a perder. Lo que a mí me pasa con por lo menos esta selección es que sí como que están muy morros y crecieron, no solo viendo a los grandes estrellas, es jugando con los meros machines. O sea, antes era una noticiona, perdón, que un mexicano jugara en un equipo de la Premier League, güey. Y ahora tenemos como 7, güey. Entonces, de los 23 que están, son 16 los que están en Europa. Exacto. Y entonces, no nada más eso. O sea, son 16 que crecieron en Europa y que su cultura ya es otra, es mucho más abierta. Yo y ya no son estas estrellas, ya es como un güey que juega conmigo todos los días. Y no nada más eso, es lo que habíamos comentado hace rato, que... Se me fue tal idea. Mira, y la onda que me se prueba, muchas gracias. Tienes que ser más bien es. Que antes eran los estrellas y ahora son tus coworkers. ¿Sabes? Como son tus compañeros de oficina, por decirlo así. Es lo que estaba diciendo. Justo, que ahorita ya están mucho más avanzados. Sí. ¿No? Que ya no tienen la mentalidad tan cerrada. Que obviamente todo lo que ha pasado en el mundo, yo creo que les ha funcionado el decir, bueno, o sea, como que ya merito, ¿no? Claro que se puede. Y lo están haciendo muy bien, están jugando muy bien. Y sabes que también hay un cambio en la afición, ¿no? Finalmente en el partido contra Colombia ya no se gritó el famoso... ¿Ya no se gritó? No, ¿sí? Tendría que decirles que iba a haber sanciones para la selección en puntos y eso, para que la gente se callara. ¿En puntos? Eso quiere decir que sí somos una sociedad que podemos hacer caso en cosas, nada más que nos gusta llevar la contraria. Siempre es cuando nos conviene. No, pues tengo que decirle que le digan a quitar 3 puntos. Y es que aparte pierde mucho de vista la gente que... El grito este se da en muchos casos porque se siente la sensación de anonimato. Cuando estás en una audiencia, en públicos grandes, parece como que lo están diciendo todos y tú yo me puedo meter ahí. Por eso se suscitan esas cosas, aunque sean cosas importantes. Hasta que no les dices, les voy a quitar 3 puntos y van a descender en la tabla. Entonces, güey, pues ya, parémosle. O sea, ¿tú quieres decir que sabemos convivir? Lo que pasa es que tenemos que sufrir de castigos para esto. Sabemos convivir, sabemos jugar. Sí. Por ejemplo, en esta selección... Aparte, por ejemplo, en todo el mundo nos quieren un chingo. O sea, yo fui a Rusia y... Todas las demás selecciones, así que ven México y, o sea, como que no hay pedo, ¿sabes? Ajá. Y en el otro sí hay como rivalidad. Pero es lo que decíamos en el programa hace rato de el resumen en la house. Ahí hay comentarios de la gente. Que nuestra selección es la que más tiene, o sea, jugadores que han ido 4 o 5 veces. O sea, somos la selección que más experiencia tenemos dentro del fútbol. Ajá. O sea, nuestros jugadores... Rafa Márquez lleva 5 juegos, Andrés Guardado lleva 4, perdón, 5 mundiales, 4 mundiales con Andrés Guardado, 8 a 4 mundiales también. Ajá. O sea, son los que más han tenido experiencia dentro del mundial. Sí. Entonces, eso también nos favorece y nos ayuda porque por la experiencia. Yo creo que a mí lo que le vi a esta selección de diferente y por lo que me está gustando un chingo estos güeyes es la mentalidad y ya, ¿sabes? O sea, siento claro, que un poco ya cuando estás en el nivel de mundial... Pues ya todo el mundo está en un nivel óptimo de juego. O sea, digo, obviamente están los Messi, está no sé qué, que le pasó a Lionel Messi. Tienes que tener una preparación psicológica impresionante. Y ahí es el juego mental, yo creo que lo que siento que va a hacer la diferencia en mi muy humilde y súper no sé nada opinión. Claro, porque justo para llegar como a la parte de antes de leer como los saludos que hay de la gente que está viendo, Brian Bulsara, Ever Gal... Ah, cierto, que va a caer otra vez. Pues no. Dulce Ibarra, Hans Gabriel Aranda. Oh, Dulce Ibarra suena un poco... También suena albur, sí. ¿Verdad? ¿No? Gerastatus Marroquín, Martín Rocha, todos les mandamos saludos. Juan Salcedo, Mayra Peralta y Mango Maduro, Víctor Castro y demás personas. Eric Sánchez y José Colín. Justo eso quería platicar contigo, Chumel. Yo sé que no sabes mucho de fútbol, pero sí eres una persona informada de cosas de política y de lo que sucede pues, en México, sobre todo ahorita que estamos en no las elecciones, sino en las elecciones. Y ya falta una semana para que sean las votaciones. ¡Qué susto! Qué miedo. ¿Qué opinas de que se sigue echando la culpa y se manejen todavía esta parte de las cortinas de humo que el fútbol sirve para tapar, que no sé qué, y que gana la selección para que gane los jugadores? No, a ver, o sea, ha pasado tanto de cualquier cosa, que si la gasolina, que si el dólar, que si no sé qué, o sea, y en un principio era de, güey, es como si Peña Nieto tuviera un botón de, voy a arruinar el dólar, ¿sabes? Bueno, fuera, güey, porque si pudiéramos controlar la economía mundial, güey, estaría chingón. A través de bueno, botones, sobre todo. Ya cuando dice la gente, yo vi varios tweets de una gorda que decía, no, pues una morra decía, ¿qué tal que Alemania se dejó ganar? Güey, ¿así tú crees de verdad?
Que no tenemos ni la lana, güey, para hacerlo. Ah, exacto. ¿Sabes? Sí. No tenemos lana para hacer la selección de Alemania para que se dejara ganar. Exacto. Sí, primer mundo. No, y el mundial. O sea, el mundial. Y lo otro, campeón del mundo. Ibas a aceptar dinero para que te. Sí, no, no. A ver, ¿cuánto crees que te va a recordar? No, güey. No tenemos dinero para hacer desayunos escolares, güey. O sea, ¿sabes cómo para sobornar a los alemanes? Así de, bueno, déjese perder. ¿Por qué? Es que tenemos selecciones y. Ahora, hubo otra más chingona, güey. Una morra que dijo, qué casualidad que cayeron el mundial justo en elecciones. O sea, ¿crees que...? Ajá, yo me imagino la FIFA. No, siempre. O sea, la FIFA. Oye, oye, a ver, este día a, quiero que sea... Tenemos al presidente de México aquí. Ay, no, o sea, no mames, no mames, mozote. La verdad es que sí, luego la gente es muy conspiranoica. A mí me da muchísima risa que eso suceda. Nos hace falta madurar para no echarle la culpa a cosas externas. Nos hace falta no de las cosas caso que no hemos exigido a nadie. No, no le hagas cosas a gente pendeja. O sea, pues la neta, o sea, si dices como ese tipo de cosas, güey, cae, señora, siéntese. Es la banda, que siempre hay uno. Ayer una morrita, cuando le ganaron a Corea 2-1, decía, no le hemos ganado a Corea. Nos superan en matemáticas, en ciencias. Así de, a ver, güey, o sea, darles una alegría. Tampoco es como que va a solucionar los problemas. Yo me acuerdo mucho de cuando ganaron la Sub-19, un campeonato muy importante, y decía su entrenador, dice, güey, ciertamente no va, que fueron, coincidía justo con las elecciones de intermedias, y decía, ciertamente no va a solucionar los problemas del país, pero una alegría sí está bien celebrarla. Y a mí el fútbol se me hace eso, o sea, un poquito de, puta, güey, eso no. Ajá. De relax. Sí, de relax. Estamos todos bien enojados, estamos todos cansados de las elecciones, o sea, si puedo despertarme y ver algo que sea deportivo o convivir con otro país, o sea, güey, lo voy a hacer, cabrón. ¿Crees ¿no? que le beneficia, por ejemplo, a la sociedad mexicana el que la selección vaya bien? Muchísimo. Para evitarnos este pedo, no, de que muchísimo. Estamos todos peleándonos de que si le vas a este güey, no, que se traiga a la patria. Ayer fue el Pride acá en la Ciudad de México, un saludo a todos los que fueron allá. Vi la foto qué que joder. Compartiste en Instagram. Y después pasó que coincidió con la gente cuando estaba pasando justo el Pride en el Ángel. Amigos, no, amigas, no, estuvieron no, ahí. No, y todo el mundo lo está conviviendo así de, güey, qué chingón tu fiesta de los gays, qué chingón tu fiesta de los fútboles. No, pues ahorita vamos al rato, o no. Sí, pero ahí todo se unió. Y la parte padre es que, y anímicamente es chingón. Claro. Que gane México. Fue una energía chingona. Y aunque no seas fan del fútbol, o sea, aunque no seas seguidor como yo, no soy tanto, pero sientes padre. O sea, sientes como de, güey, sí. Ves a la gente como que está toda feliz, dices, güey, qué bueno, muchachos. No, o sea, sí son medio nuestros caballeros del zodiaco ahí dando de putazos y ganando. A mí me tocó ir a la marcha, fuimos ayer con la producción de acá a grabar videito para mi canal y para el canal de deportes también. Y había familias enteras de que estaban ahí apoyando a la selección y decidieron unirse a la marcha del orgullo gay. Y la verdad es que fue una convivencia bastante padre, sin exhibicionismo, sin que nadie criticara. Sí, y había, de hecho, incluso carteles de niños ahí apoyando la marcha LGBT. Mi papá sí me explicaron. Y pues, creo que finalmente de eso se trata el mundo, ¿no? De amarse los unos a los otros. Exacto. Y la parte respetar. Chingona es, o sea, digo, volviendo al fútbol, es anímicamente sí hace algo por un país. O sea, ahorita ganó Colombia. Mucha banda que está colombiana viviendo acá está feliz. Tú con ellos, porque son tus amigos, conviven un montón. Y sí te pone feliz que ganen en tu equipo, la neta. O sea, es muy emocionante. Todo el mundo lo estamos viendo. O sea, sí es una fiesta padre, la neta. Sí, y aparte se para lo del fútbol, ¿no? Las selecciones del fútbol está padre. O sea, sí. No todo tiene que ser hablar de selección, los candidatos. Y eso porque aquí alguien nos puso, dice José Antonio González de León, inviten a Tolini con Chumel. No, qué horror, ¿no? Qué huevo estaría aquí. Ya le invitamos, ya le puso una madriza en el debate, ya. Oh, my God. Intelectualmente. Me están declarando ahorita. Ah, intelectualmente, a Tolini. Un abrazo a Toño, te quiero, bebé. Dice José Manuel Rodríguez, estoy con ustedes, no hagan caso a los Grinch. Claro. Tony Villalba, saludos desde Chihuahua. ¿Hay alguien de Bebecitos. Chihuahua? Arriba México y CR7. Yo creo que estaría increíble. Sé que no sabes de fútbol, pero ¿qué final te gustaría ver en la Copa del Mundo? No sé si México, pero, por ejemplo, güeyes que le está yendo bien Colombia, Portugal sí me gustaría en la final. Como así como ya cambiarle a los Francias, Españas. Sí, ¿no? Que siempre ven la misma final. Y puede pasar, güey, porque ahorita está checando en las tablas de los que ya lograron 6 puntos. Está Bulgaria, güey, estamos nosotros. O sea, no sé, Bélgica, se me haría padre. Bélgica me gustaría. Bélgica, también. Sí. Bélgica. Y siento que estaría padre ver una final diferente a las que vemos. Sí, es que todas las selecciones, a ti te gusta la belga, ¿no? Que por eso la querías, como en la final. Querías que estuviera en la final. Dice que para qué vienes a lucir falda y eso, si te vas a estar tapando, que mejor vengas con una sábana. Porque quiero hacer falda y no tengo que usar falda y enseñar todo, discúlpame. Correcto. No sé en qué mundo vivas. Ya está. Y no me he visto para ti, me he visto para mí. Gracias. Tranquila, espérate.
Oye, y justo viste que también hay fútbol en México femenil y que le está yendo. Y le fue cabrón. Sí. Cabrón, tuvo una audiencia impresionante. Sí, la final estuvo súper vista. Marion Reimers. Fue el primer clásico regio. O sea, es el primer entre Rayados. ¿Rayados Tigres? Fue el primer clásico regio. ¿El de las mujeres? ¿Ah, sí? No sabía. En la historia. Pues estaba Marion Reimers y todas mis amigas que siguen el fútbol femenil. O sea, diciendo de güey, qué chingón. Y banda, sí pagando tickets, sí llegando a la final. O sea, de güey. ¿Se llenó? Sí. Justo hace poco estaba diciendo que de las mujeres que están en el fútbol, creo que una autoridad del fútbol como mujer, o sea, siendo mujer, es la Reimers. ¿Marion? Sí. Marion es buenísima. Fíjate, aparte, Palpeo también es bien buena, mija. No, y la onda es, por ejemplo, hace poco estábamos en una fiestilla, le invité con unos compas que son bien futboleros. Y les dijo, oye, pues yo una amiga, viene Mario, no tienes un pedo, porque es que luego es como, no, esa morra me cae. No, para nada. No tienes idea de cómo vi a mis amigos que son pambolerotes, morderse el rebozo, pero no solo porque es muy guapa, sino de... pero cabrón. O sea, le gira la vida, cabrón. Estamos platicando un poquito como de las chavas que están en el ámbito del deporte. Decía, el pedo si cada vez que hablas, güey, tiene que ser perfecto o bullying, güey. Entonces, le decía a Mario que tenía que súper estudiar o si no, se la comen, cabrón. Entonces, en ese tipo de cosas, la Reimer siento que lo hace muy padre. Y en otros rubros, hay muchas mujeres destacando. Yo creo que Reimer lo hace muy. Es que algún día punto clave de la parte femenina. Sí, es cabrón. Yo no quiero que quiten el estigma de que las mujeres que cuentan o que hablan de deporte tienen que ser súper buenas y enseñando, sabes que tienen que salir como... Pues justo los comentarios que le hacen ahí ahorita, güey. Exacto, exacto. Y mira, por tu culpa, que hace rato me dijiste gordo, ya me puso Irving Robles. Hola, gordo, que es con... Es gordito, es gordito bonito. Gordi bonito. Gordi bueno. Dice otra vez Hans Gabriel. No sé si sea Hans, pero no creo por la foto. No, creo que no es nuestro Hans. Si no hagamos falsas expectativas, no hemos ganado nada aún. Cuando ganemos un mundial, ganamos hablamos. Ganamos partidos, cállate. Están los datos. Yo creo que hay que ir celebrando poco a poco. Pero no podemos ser campeones del mundo, pero hay que celebrar todo lo que se gana. Exacto, güey. Pues, pero, sí. Chingón, lo estamos haciendo bien. Sí, no sé. No hemos ganado. Es lo que está diciendo. Que nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo que vamos a ser campeones del mundo. O sea, nomás dijimos, güey. Ya sabes que a la gente le gusta. Sí, pero a ver, espérate. O sea, jugaron bien. Les fue chido. Ya, güey. Ojalá les va a fregón el otro. Vamos a estar más y más gente apoyándolo. Seguro lo van a hacer cabrón. Ya. No estamos diciendo, güey. No, ya México es otro país. Ya cambió. No, güey. No estamos diciendo eso tampoco. Oye, pues si queremos ponerte a política antes de que te haga otra pregunta de cosas de política. Sí. Queremos hacer un jueguito que es que si reconoces los escudos de las elecciones. Meganosote. Sí, yo creo que lo vas a hacer muy bien. Yo creo que lo vas a hacer muy bien. Va. Porque nada más te vamos a dejar todo el tiempo del mundo para que pues tú tengas tiempo de analizarlo. La lógica te va a llevar a que sepas. Ese sí es de Brasil. Ah. ¿Viste? Es un cabrón. ¿Viste? Ahí está. Ahí está. Sí, es Brasil. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. A la madre. Parece como playa de los tecos. Ah, claro. ¿Sí? Bien, por los cuadritos. Bien. ¡Yes! ¿Por qué dice NHS? Padre. No se llama Croacia. Bueno, ya, perdón. Ok. Inglaterra. Está fácil. Sí, güey. De 3-3. Es un general. A ver, dale. ¡Ah, ya! ¿Ya? ¿Gané? ¿3-3? Este es tu 3-3. ¿Ya? Este es tu 3-3 y la hiciste mejor. Exacto, que muchos políticos. Exacto, tecnología ya ni regresen, carnal. Les voy a encargar yo el programa también. Qué bien lo hice, güey. Sí, lo hice muy bien. El de Croacia me hizo temblar. Pero... Sí, es sí, que si no fuera los cuadritos, claro. Aparte ni siquiera dice... Sé de Croacia, porque yo pensé que se va a Croacia con... Pero tú conoces Croacia, ves muchas croatas en el porno, seguro. Estoy familiarizado con la cultura croata, y eso... Desde ahí, desde por ahí vamos, exacto. Oye, y quería hacerte una pregunta, porque fíjate que justo el partido México contra Corea tuvo 21.8 millones de personas viendo el partido, que es como el segundo evento más visto de fútbol desde que empezó la Copa del Mundo. El primero, obviamente, fue la inauguración. La apertura. ¿Qué le hará falta a los debates políticos para que tanta gente también le interese ver? Porque finalmente es el futuro de México. O sea, el último debate tuvo 9 millones nada más de gente conectada. Ser relevantes. Que nadie cree. Ajá. Que nadie cree en los políticos. Correcto. ¿Ves? Esa es la respuesta. O sea, no te interesa ver política. No, y la neta. Porque no crees. Pero es el futuro. O sea, a uno de esos va a ser el ganador. Sí, va a ser el futuro. Pero al final del día ya tienes la mentalidad como mexicana de... Me hace sentir más tranquilidad Chicharito diciéndonos, imaginémonos cosas chingonas. Chingonas que un AMLO mid
diciendo que van a frenar la reforma política o van a ir con el aeropuerto. Cortando manos y robando. Ajá, exacto. Entonces, no, es eso, la credibilidad. Creemos más en 11 güeyes jugando partidos a la mar porque lo estamos viendo ahí haciendo su chamba. Pero también está chistoso, puede ser un real. Es muy chistoso. Puede ser un show de comedia. Sí. ¿Cómo tienes tú, estando ya en YouTube, que lo subiste, que el, es una de votos? Una de votos, sí, lo subimos el del show que pasó el viernes. Lo que pasa es que hicimos un stand-up justamente de todas las campañas presidenciales. O sea, todos son noticias, pero pues lo volví stand-up y pegó cabrón. Y decidimos, lo quería HBO, lo quería Netflix, lo querían varios. Y dijimos, no, mejor subamos a YouTube directo. Y le doy bien, güey, está chido. De hecho, hay como comentarios acá, que había uno por acá que ya había visto que decía peleas, que te habías rifado, o sea, muy cabrón con lo de Cuna de Votos, o te lo encuentro para darle el crédito a quien lo dijo. Por la silla del presidente. Sí. No, o sea, realmente... Una vez me tocó estar con el Piojo Herrera grabando una cosa y le dije, oye, güey... O sea, ¿pesa más? No, le digo, ¿cómo es tu vida? Me dice, o sea, porque platicar de política, pues, llegas a un punto limitado. En México, todo mundo cree que es director técnico. Me dice, güey, o sea, el güey del taxi, los güeyes en el antro, o sea, voy a hacer pipí al bar. Y dice, güey, pues, no hubieras metido a no sé quién. O sea, ¿de qué cabrón? ¿A ti qué, güey? O sea, por eso, ¿sí?, digo, o sea, pesa mucho más el lugar del director técnico que el lugar del presidente. O sea, creo que más pero todo el mundo lo ve, por lo menos. O sea, por ejemplo, conocen más a Chicharito y a Ochoa y a Guardado que al mismísimo presidente, o sea. ¿A mí? Totalmente. Fácil. O sea, creo que los futbolistas tienen mucho más poder, influyen mucho más en el pueblo mexicano. Fíjate, que un presidente. Sí. Hace poco una amiga hizo un video donde le preguntaba a la gente, es que le invité para que viniera, pero pinche cara no quisiste venir. Bueno, yo no podía. Hizo un video preguntándole cosas a la gente de fútbol, así como de cómo se llama el portero, con qué selección jugamos, y le hacían las mismas preguntas de cosas de política. Ajá. Pero creo que está mal esa comparación. Sí, ¿sabes? Claro. A ver, pues es como de, güey, traerla para que no te corta. Sabes, o sea, una cosa es algo que me gusta, es algo que me gusta informarme y es mi hobby, me encanta ver a los güeyes jugando. O sea, se me hace una comparación muy sesgada, como la gente, que creo que Carlita lo hizo también, que preguntarle a alguien así de, oiga, senador, ¿cuánto es la inflación de 1914? Y dices, güey, pues no tengo idea, cabrón. O sea, no me acuerdo. Sí, ajá. No sabe nada. O sea, ya sabes cómo. Entonces, se me hacen ese tipo de cosas, se me hacen tendenciosas. Y el pedo, a ver, y esto es muy claro para toda la gente en Twitter, en internet, te puedes intentar por el fútbol y te puedes interesar sin un problema por los problemas de tu país. No son vasos comunicantes, no están peleados uno con otro. Si tú ves un partido, también vas a ir a votar, güey. Si vas a ir a votar, también puedes ver el juego y ponerte la pega que quieras. O sea, no está peleado uno, exacto, con el otro. Exacto, o sea, y esa es la cosa. O sea, decía Ricky Gervais, le pasa todo el tiempo cuando hace activismo por los animales. Y le dicen, ¿y los niños de Siria? Pues también, güey, o sea, también preocupan, nomás que estoy en esta agenda ahorita. Entonces, claro, no puede ser. No puede ser. No. Y el punto es, güey, que estemos viendo ahorita al partido, entonces, no significa que nos están robando el petróleo por otro lado. Casi, ¿no? Casi le dices, entonces hazte cargo tú de los niños. No, exacto. Güey, de los animales. Exacto. Yo siempre digo eso de, amigos, vean el petróleo, cuídenlo porque ahorita juega México. A mí los comentarios de mis videos, ¿por qué no me sales y preguntarle a la gente cosas de política para que vean que no sabe nada? Y me costaba mucho trabajo justo hacerlo porque creo que, yo sí también creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mm-hmm. Si sabes de fútbol es porque te interesa, porque te gusta, porque claro, finalmente el fútbol te da pues una alegría. Hobby, güey. La política, no te da una puta alegría nunca en la vida. Siempre no, y te da sueño, te da hueva. A mí me da hueva, güey. O sea, pero a ti sí te da alegría, ¿no? Ajá, o sea, me más flojera así como parando un debate, como llevan 3 horas, ya me quiero dormir. Y esa es mi chamba, ya sabes. Entonces, imagínate a la banda que le importa un 5%, güey. ¿No? Sí, el fútbol no tiene la culpa. Ahí está, no está chingando. Sí, por favor, disfruten el deporte. Sí, vamos, ningún deporte. Paso a paso, porque por aquí el. Y no tenemos la lana para comprar la FIFA, ojalá, güey, así de. No, aparte, este mundial ha dado 1000 vueltas. Equipos que tú creías que iban a ganar no están ganando. Uh-huh. Entonces. O sea, en otros mundiales creo que estaba como más nivelado y decías, bueno, va a ganar Alemania si juega con tal porque le ha pues estaba más en lo mismo, ¿no? Siempre gana Alemania, siempre sí, gana... Sí, pero últimamente Mariana Méndez Martínez dice que tenemos una copa de oro. Han ganado. ¿Cómo? Mariana Méndez Martínez dice que tenemos una copa de oro. ¡Ay, cabrón! Me imagino que no quiere que estés chupando un vaso rojo porque no. Estás muy mal. Aquí estamos nosotros humildes, venimos igual, Aldana González dice, te amo, Fiotz. Mi amor, si lees esto, me hackearon. Y espérate, es que quería leerte algo, que tú le diste la madre al lenguaje en español, güey. Que yo le di en la madre al lenguaje en español. Mariana Méndez, no es Mariana. ¿Qué haces? Eso. ¿Por qué? Pues así soy yo. ¿Qué haces? Tengo ese poder. Estate. Tengo el poder de arruinar el español, Cervantes, perdóname. Yo fui. La lengua. Exacto, perdón por el español. O sea, ya de plano. No, ¿sabes qué me pasa de repente?
que voy a un lugar, un bar o algo así, y me llega un dude así. Que arruina todo. No, espérate, no sé qué. Me dicen, oye, güey, ¿qué piensas de México? Y yo, ¿de qué? ¿De qué? No, pues de todo el país, ¿qué opinas? Y yo así de, a ver, güey, fundado, exacto, wey. Bueno, pues los ya, este, indígenas, los Tenochtitlán, o sea, de güey, espérame, cabrón, o sea, y es eso, wey, luego que te culpen por el, dañar el español o dañar la política o ya sabes. Digo, cuando te dicen así de que eres un traidor a la patria porque no vas a votar por el mismo que van a votar. Y es de claro. Que... No, ni siquiera votar, ¿eh? Porque que todos fuéramos al América o al Cruz Azul. Ajá, no, ajá. Creo que no hay mejor equipo. ¿Que el Cruz Azul? Yes. No, ojalá nunca sea la voz de México. Porque, o bueno, sí, si te hicieran la voz de México, estaría, por lo menos aseguraríamos el segundo lugar. Siempre pierden, ¿no? Soy Cruz Azul. Está bien, está bien. Papi, en este torneo lo vemos. Es una apuesta. Lo vemos. Cada campeonato el Cruz Azul dice torneo en el Azteca. Y hasta la pinche mentalidad. Se tiene fe, se tiene fe el amor. Está bien, yo en eso coincido, en tu fe. Total, ¿qué te puedo decir si hay trabajo? ¡Lo amo! ¿Trabajas en Cruz Azul? Te amo, Cruz Azul. Sí, claro. ¿Trabajas en Cruz Azul? ¿Qué haces en Cruz Azul? No puedo decir, ya me regañaron la vez pasada porque estoy hablando, abriendo la boca. ¿Ah, sí? Pero ya lo dijiste hace rato. Ok. Vamos al siguiente concurso. ¿Podemos ir de una vez al siguiente concurso? ¿Qué es? ¿Jugador o cantante? Tienes que identificar. Sí, el que ves en la imagen jugador de la pantalla. ¿Se lo sé yo acá o lo que lo vea no aquí, Luis allá Miguel, en la aunque pantalla sea domingo, no es Luis Miguel. Ese me lo sé, perfecto. Tú tienes, sí, seguro, niño, por eso. ¿Este es jugador o cantante? No sé. ¿Tú, Flo? Yo no puedo decirle. Tú, sí. Tú, sí. Cantante. Si me puedes contestar. Es cantante. Dijo, no sé. Tú di, jugador o cantante. Es cantante eso, ¿no? ¿Jugador? ¿Dijiste el Flow? Yo dije cantante. Ah, Emi Esquila. ¿Eso existe? Es que también producción. ¿Qué pinches cantantes? Pero, ajá, exacto. Producción. Dejen de ser emos, güey. ¿Es el novio de Avril Lavigne o algo? Siguiente, por favor. Ok. Ahí está. ¿Jugador o cantante? Ay, se viste horrible. Ese es jugador. ¿Flow? No, ya me lo pero sí. Ahí está. El siguiente, por favor. Se viste horrible. También los cantantes, ¿no? Si es de reggaetón, seguro se veía así. ¿Jugador o cantante? Ese, la regaron porque se ve el estadio atrás, voy a decir que es jugador. Pero porque se parece, aunque se parece cabrón de Black Eyed Peas. Ahí está. Pues sí, es jugador. Balotelli. Balotelli, que podría ser asaltante en el metro. ¿Chumel Torres, experto en fútbol o qué, güey? Ya, es un cabrón. Yo no pensé que sabía tanto. 3-3 en los escudos, 2-3 en los... Así somos la gente de fútbol. Así somos la gente que somos de... Gente experta. Sí, gente experta. Sabes de todo. Experta que sabemos los retos de la vida, los afrontamos. Ahí hablamos de cuna de votos, pero ayer hiciste una obra de teatro. Súper chida. Ayer hiciste, te encantó. Sí, güey. Así me está cabrona, güey. Lo peor es que te he dicho ganas de eso, pero entonces... No voy a decir qué pasó porque... Es una obra de teatro muy cañona que se llama Nassim y es un experimento que hace un dramaturgo iraní que se llama Nassim Suleiman por... En el que... Googleenlo, porque seguro... Está padre, está padre. Y tú vas a la obra como actor o como talento, lo que sea, y es un monólogo, pero no sabes a qué vas. O sea, el guión te lo dan arriba del escenario. No puedes investigar de qué va la obra. La gente no puede investigar tampoco. O sea, nadie sabe nada. Lo único que sabes es que el día que te subes ahí, llega un asistente y te da así, echa el guión. Y actúas la obra a primera vista. Y ayer fue y estuvo súper cabrón. Fue una experiencia. ¿Cómo le haces? Es horroroso, güey. O sea, te juro. ¿Cómo que... ¿Cómo le haces? O sea, imagino ¿cómo? El nervio. No la mames, bajas kilo y medio, cabrón. O sea, kilo y medio. No, bueno, está bien, me meto a trabajar. Exacto. No, vas allá, güey, y sí tienes un nerviosito porque no solo no soy actor, güey, ¿no? Sino, aparte, el cast que hubo, o sea, no eran monólogos, estaba Diana Bracho, Ana Serradilla, Mónica Huarte, Ana Brenda, Ludvika Paleta, y yo era el único, güey. Y le pregunté a la producción, le digo, oye, güey, ¿por qué soy el único hombre? Y dice, pues, que nadie quiere. O sea, todo el mundo le da mucho miedo. Y le hemos preguntado así a Plutarco Haas, a Luis Felipe Tobar, a gente perronona. Dice, no, la neta, no. O sea, pues, que sí da mucho miedo. Está bien, fregón. ¿Qué finalmente, miedo? Como actor, yo creo que es más complicado porque es exhibirte, ¿no? Es lo peor de todo. No tienes. ¿Y sabes como qué pasa? Una y técnica. Es, y lo, bueno, los actores son de verdad. Es, tienes que ser de verdad bueno si le quieres hacer O sea, si lo quieres hacer bien, no tienes ni preparación, no tienes el guión, no tienes ahí, nada te está dirigiendo. Entonces solamente es tu capacidad de improvisar o tu imaginación, ¿no? Correcto. ¿Cómo? Es cañón. Y él lo tuve y fue espectacular. Pero es de esas cosas que me pasan que, como con Cuna de Votos o como los shows que hemos dado de pronto, que es tú, güey, ¿para qué me metí en esto, güey? O sea, estoy sufriendo, estoy nervioso, quiero vomitar, ¿sabes? Y dices, güey, ¿para qué me metí en estas madres? Pero
Te pasa igual, güey. Soy Pancho Yes y... ¿Quieres participar? Sí, claro que sí. Sí, sí, claro. Todo sí, güey. Todo quiero hacer. Para nosotros este mundo es como de que te invitan a hacer todo que no sabes y es como de a huevo si lo quiero hacer. Correcto. Y entonces yo le dije a la producción que se vería en temporada, le dije, güey, ¿saben qué? Díganle a Hiotz. ¿En serio? ¿Te la aventarías, güey? A huevo, súper bien. Es cañona. ¿Y qué bueno que lo que más me gusta, güey? ¿Eh? A mí me costó mucho trabajo seguir un guión. O sea, me gusta improvisar. Ajá. Entonces yo creo que eso sería eso perfecto. Eso estaría bien padre verte ahí, güey. Entonces les dije como en la tarde de ayer. Solo por oye, güey, si tienes conocidos y todo, le digo, ¿sabes qué? ¿Quién entraría a Hiotz, güey? Digo, porque... Pues, ¿qué puede pasar, güey, no? Y la parte padre y es lo que... Vuelvo otra vez al tema. Lo que sé, Chicharito, así como de, güey... Imaginemos cosas chingonas. Ajá, güey. Y decían ese tipo de cosas. De repente pasa cuando iniciamos los vlogs y todo... Sí sientes como que te habla a ti, güey. Porque le dice bien bonito a Faites, así de, güey, todo lo que quieres que pase, no está. Todo lo que tú quieras y mandes y quieres que arriba, abajo, ajá, ya está, no va a pasar. Vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos. Y es un poco lo de la obra de ayer. O sea, el día de mañana, güey, que te digan, vas, no te decía cómo te vas a cagar de miedo cuando estás esperando, porque el autor le gusta que estés una hora antes de la función. Seguro sabe que siempre llego tarde a todos. Seguro sabe eso. Seguro por eso lo hace el güey. Exacto. La vida es eso que pasa cuando esperas a Hiotz. Es una frase de Tom. ¿Va? Todo el equipo se rió, güey. Así que ya saben perfectamente que usted me llega a la hora. Y estar en esos minutos previos te da un súper miedo, güey. Pero sobreponerse a ese miedo, pues yo creo que es lo que hace a los proyectos que salgan adelante, chingón. La siguiente pregunta que te voy a hacer es que somos amigos, pero creo que esto nunca te lo he hecho. Ya hiciste un libro, ya tienes pinche gira de stand-up, ya hiciste una obra de teatro, bueno, lo de ayer. Mm. ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría hacer que no te han invitado? Ya doblaste también un personaje en una película. Una caricatura. Ya saliste en una película también como tú siendo tú. Ya Los Increíbles también te pusieron en un personaje. ¿Y Los Increíbles cuál es? No, es que se parece un chingo mío. Y le dije a Pixar, me dice, güey, me han dado para doblarlo. Y tú hubieras estado cabrón, güey. No se nos ocurrió, güey. Me traigo a la espinita a empezar a dirigir. Se me antoja dirigir algo. Estoy escribiendo una serie con unos compas. Con Gaby, con Rebo, ¿los conoces? Y estamos trabajando con Jonás Cuarón, escribiendo un drama. Y medio como que queremos empezar a aprender eso. O sea, me hace que es algo que se me hace que ha de estar fregón hacerlo. Y lo ha hecho mucha banda que admiro, o sea, después de mucho tiempo. Lo hizo Louis C.K., lo hizo Jon Stewart, lo está empezando a hacer Charles Gambit, ¿cómo se llama? Donald Glover. Y se me hace que es algo que estaría perrón. Es una cosa que no le sé. Se me haría padre. ¿Y qué viene de sorpresa para tu público ahorita? O sea, yo creo que ahorita tenemos cuna de votos y luego termina ya, ¿no? Porque... Sí, termina ya. Sí, y son elecciones. Les voy a dar una vacacioncita al equipo porque estamos... Si no lo han visto antes de votar, véanlo. Sí, véanlo. Está una guía divertida de... Pues, igual te informes más o menos de cómo son... No, y es estando. Son dos horas son duras 2 horas. Véanlo, está en nuestro canal en El Pulso de la República. Y después de eso, por ahí de agosto... vamos a estar haciendo gira ya del stand-up normal mío. Va a estar Hiotz ahí en unas fechas, en las fechas padres. Claro. y vamos a anunciarlos como en 15 días, anunciamos fechas, entonces estén pendientes ahí de las redes sociales que les vamos a anunciar. El stand-up que es hasta de agosto a diciembre. Y ya, eso es. Y descansar. Y descansar. No mames, ha sido un año. Esta pregunta para ti es Flow, que dice que si usas calzones rosas. Yo puedo responder eso. ¿A quién se le ven los calzones? Sí, no, yo puedo responder este carnal. Solo hice calzones rosas, pero. Es el color de mis calzones, pendejo. Sí, no pregunto las cosas, mijo. Ahí están tus calzones. Tenga madre, mi rey. Dice Pablo MN, sigan invitando gente chida. Pues vienen aquí mis amigos. Gracias, Pablito. Prácticamente han venido mis amigos. Adrián Velázquez, no leen mis comentarios. Va, perros. Ahí está, ya leímos el tuyo. Y bueno, leímos ninguno de los anteriores, pero el que te tenga, ahí está, para que veas que sí te leemos. Dice Irving Robles, abre bien la boca. No sé qué sea eso. Es como, ya sé. Es que. Dijiste. No, ¿yo? ¿Qué? No, ayer vi, de hecho, que Andrés Manuel no se apea López Obrador, sino que se apea no sé qué. Entonces, creo que el nuevo momento tendría que ser abre bien las piernas o algo así por los apellidos de Andrés Manuel. Ah, no. Decía Sergio Zurita. Ajá, se llamara Andrés Manuel López Narvarte. Narváez. Sería abre más las nalgas. Abre más las nalgas. Porque Sergio odia a Obrador y me muchas veces sus tweets, entonces está bien. Oye, ¿crees que está mal que que la gente se ponga a favor o en contra de algún candidato? Digo. Creo que. Porque en Estados Unidos pasa. Por ejemplo, la gente que hace programas parecidos a lo que haces tú en YouTube.
pues sí tiene una postura, o son republicanos o son demócratas, porque en México no se puede tener... Yo creo que más bien lo que hay que hacer es tener pensamiento crítico, y el que la cague se le dice, ¿no? O sea, si hay uno que la riega, pues le hace el bachón ahí y está bien. Pero ya lo que me conflictúa es el efecto contrario, comprarle todas a un candidato. O sea, de que cada cosa que diga está sin mácula y ya yo lo dijo el señor, es lo que se me hace que es incorrecto. Y luego enoja mucha gente esa misma crítica. Hoy salió en la mañana AMLO a defender a Laida Sansores después de 700,000 pesos que gastó en tintes, maquillajes y cafeteras. Y dijo, ya no hizo nada, ya está muy bien. O sea, se va a tener que tragar sus palabras como toda la vida cuando le demuestre ahora sí el INE que sí lo hizo. Entonces, no sé, creer las cosas ciegas se me hace un error total. Y habemos mucha banda en YouTube, no solo en YouTube, sino en muchos canales, tratando de que no pase eso, güey. O sea, que no tengas pensamiento crítico y estés abierto y decirte, güey, ¿sabes qué? Pues este señor está diciendo algo que es incongruente. Alguien que le diga, güey. Claro, o sea, no pierdes la capacidad de también criticar a la gente. Sí, no, piensa por ti mismo. O sea, no son dioses, no tienen superpoderes. Nos toca el cambio a todos. Claro. Y si no le exiges a la gente de la política, pues vamos a seguir básicamente en lo mismo, ¿no? Nos estamos quejando mucho de que le dimos 80 años del poder a un partido y ahora se lo queremos dar a cualquier otro. Y es justo lo que va a cuna de votos, porque, o sea, acabamos diciendo, güey, nos reímos 2 horas de cosas reales, de propuestas reales, de gente que quiere ser presidente, y de pronto dices, güey, la idea aquí es que vayan a votar. Peña Nieto ganó por 16 votos de cada 100. O sea, el problema en México no es que lo roben, es que le dejamos la puerta abierta y nadie quiere votar, nos vale madre. O sea, a la hora que se mete el primero que llega... Correcto. Sí. Oye, yo te pregunto, ¿cuándo es el próximo partido? Es el miércoles, es el miércoles contra Suecia. ¿Suecia es bueno? Pregunta. Pues Suecia es un gran partido. Sea, no, si me dices de economía, te digo, es una verga, no tenemos ni la oportunidad. No es una potencia mundial. Pero no sé qué tan... No es una potencia mundial, pero hizo un partido muy bueno contra Alemania, que la verdad estuvo muy disputado y que a mí me da miedo, porque, por ejemplo, ahorita toda la gente está como muy enfocada, que ya ganamos 2 partidos, creo que estamos jugando como nunca habíamos jugado, sobre todo por el tema de la actitud. O sea, yo veo a esa selección que realmente tiene un sistema de juego, pero que, vamos, las demás selecciones también habían tenido buenas, con muy buenas alineaciones, con buenos técnicos, pero de repente tenían estos altibajos, que de repente tenían 15 minutos buenos y 30 minutos donde se iban a la mierda, entonces de repente tenían 20 minutos buenos y al final les acaban sacando el resultado como al Cruz Azul. Ok. Lo siento, o sea, entonces es que vamos en primera de la tabla, es que me está criticando. Lo que quiero preguntar es, o sea, ¿es más fuerte que Alemania? Ya sé que no. No, pero, no, pero ayer. Pero que Corea, porque eran 3-2. Es mucho más fuerte que Corea, sí. ¿Que Corea? Sí. O sea, pero. No. Sí. No sé. Ayer el juego de los coreanos estuvo totalmente muy bueno. Totalmente, sí. Sí. ¿No? O sea, bueno, no está pelada, pues. O sea, no pero, es... Pero pues no, o sea, que Uganda. Es que justo ¿no? eso podría pasar. Aquí era yo Uganda. A pesar que... de que en el grupo es somos los justo... únicos que tenemos 6 puntos y vamos por arriba, no la tenemos de ganar. Sí, o sea, no me interesa a mí mucho la tabla. O sea, digo, teniendo que puede pasar el México. Pero ¿qué pasa si el juego, si el juego va a estar bueno... Pero, por ejemplo, si perdemos el juego con Suecia... Probablemente quedaríamos eliminados. Si perdemos este juego contra Suecia. Ah, sí. Dependiendo de la diferencia de goles. De diferencia de goles. O sea, tenemos que ganar o cada empate para poder. No, no, ganar. Pero entonces está cabrón. Entonces no es un equipo fácil, pues. Exacto. No, o sea, el fácil era Corea, entonces, ¿no? Pues aparentemente más fácil sí era Corea, pero. El miércoles es. ¿A qué horas? A las 7, seguro. A las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Ay, súper nuevo, güey. Pero si quieres venirte a ver aquí a la casa, estás... Sí, podría ser. Voy a tratar de dormir. Aquí hay cerveza y actitud. Bien, entonces. Antes y sí, jalo. Puedes venirte en pijama, todo el mundo sabe venir, yo creo que en pijama. Pues ya, lo veo, mira. Pues yo probablemente me vengo en pijama porque duermo sol. En pijama, exacto. Franela, sí. Voy a traer la franela. Te corto un cacho, así de saber. Las plantas de unicornio. Ya casi los... Ya casi los dos, pero puedes venir en pijama. Digo que yo siempre por verme vengo en pijama porque duermo solo. Y luego para quitarle la mancha es horrible. Para quitarle la mancha de que me vengo solo. Está. Bueno, déjame leer nada más los últimos comentarios de despedirnos. Dice, ustedes publicaron una relación de lo que pasaría en el Mundial. Léalo, ¿ok? No mames. Yo lo acompañé. Pero Cruz Azul para esta temporada sí me da miedo. Ay, ajá. Berizzo Montemayor, saluditos. Espero que estés bien de tu cruda. El problema de los mexicanos radica que mientras ustedes se esmeran en generar conciencia crítica, gente pendeja se enoja y dice que algo de Obrador, por ejemplo, y ya por eso te dejan de ya estos comentarios políticos, ¿no? Y te dicen que estás vendido, ya lo platicamos, y la madre es un super pedo que tenemos como mexas. Cuéntame. Pues yo creo que sí, pero creo que justo la marcha de ayer significa
eso, que podemos tener diferencias, a lo mejor podemos no estar como tan de acuerdo en algunos pensamientos, finalmente por eso sigue siendo la comunidad LGBTTIQ minoría, pero podemos convivir, porque es una sociedad que acepta lo que la mayoría decida. Entonces, el 1 de julio voten, pero no se enojen si no gana el güey al que le van. Y si sí, pues, güey, tampoco, o sea, hay que seguir criticando, porque finalmente es una chamba, ¿no? Lo que estamos votando por alguien que va a tener un buen puesto, que va a chambear, es básicamente el director técnico de este país durante 6 años, ¿no? No, y lo decimos siempre por el comentario político, nada más para cerrar la idea, es, en México siempre ha pasado que se le echa la culpa al director técnico. En el caso del presidente, el presidente es el director técnico, pero a todos nos toca tratar de meter el gol. Todos estamos en el equipo, güey. Entonces, pues gane quien gane, el chiste es sí ir a votar el 1 de julio, ya, lo que sea que pase, lo que quieras hacer en la casilla adentro es muy tu pedo. Y aunque haya un presidente, si tú no pones ese granito de arena, de nada va a funcionar lo que haga el presidente, punto, se acabó. Así te pongan a menos de que votemos por Chicharito, entonces ahí sí ya chingamos. No, y te pongan el presidente más chingón y más buen pedo que quiera cambiar el país. Si tú no haces algo como ciudadano, no va a pasar nada. Si te ponen al presidente más culero, pues igual. Si no pones tu granito de arena, pues tampoco vamos a cambiar mucho que digamos. Correcto. Y también a poner atención a otros deportes, ¿no? Porque, bueno, finalmente... El americano, está el básquet, mundial. Sí, está el box. Justo me acaban de decir que México acaba de ganar el mundial de fútbol americano colegial. También, ¿eso existe? Sí, pues, claro. Me acaban de decir, yo tampoco sabía. Y se supone que yo sí sé de deportes, ¿no? bueno, pues vamos a ver unos videos. No sé si has visto unos videos de una pareja como de argentinos que se hizo muy viral en la red. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Como de que se pelean ahí porque ya no lo dejas. Lo que pasa siempre con las mujeres, que nunca te dejan ver el fútbol y que por eso pues ya no tengo novia, ¿no? Hay tres videos, bueno, este es el tercer video. Historia. Pero es una, como si tú tuvieras una novia y no te deja ver tu... Como persona. Si yo tuviera una novia. Bueno, perdón, como... No, está bien. Si tienes novia, vamos al tema. Es que no sé si tienes novia. Esto no es ventaneando. Disculpe. Entonces, ¿de qué se trata el video? Como si no te dejaran ver el debate. Ok. Y entonces te dicen, en este momento tenemos una boda. Y tú dices, no mames, cabrón. Okay. Pues, o sea, tengo que ver el debate porque... ¿Y estos son bloggers o qué? Pues, son como, no, hicieron como un videíto que se hizo viral y a partir de eso hicieron como una serie más de videos. Órale. Es como que la gente está pendiente. Lo que sí me entiendo es por qué son argentinos hablando de fútbol mexicano. Pero bueno, vamos a verlo y tú me dices qué opinas. Dale. Dale, gordo, te dije hace media hora que teníamos que estar listos. ¿Te pones la ropa? ¿Te cambias? Ay, un poco que me voy a perder este partido. Por favor. Pará, dame 2 minutos, pará. Ojalá que la mina le diga que no. Soltá, esto es en la plaza. Que la mina lo rechace. Que le diga, no acepto. Sería justicia. ¡Sí, nena! ¡Bien! ¡Bien! Que lo rechacen. ¿Entendés que México le ganó a Alemania el primer partido y este partido es clave? Sí. ¿Y si hubiera perdido? Era clave también, obviamente. Sí. ¡Dale! ¡Vamos! Lo odio a tu primo. Te juro que lo odio con el alma, ¿eh? ¡Vamos! Lo odio a tu primo. Le voy a pegar en la iglesia. ¿Sabés que le voy a cagar a piña? ¿Qué hace, gordo? ¡Dale! Escuché un gol. Déjame verlo. ¡No empezó el partido! ¡Vamos, dale! ¿Puedes cambiar la cara, por favor? Tengo que estar feliz. ¿Es decir que llegamos tarde y estás acá parado? Enganché, ¿qué haces? Reenganché el resumen. Tarde. Vamos, camina, dale. No me puedo quedar en el cuarto con aire acondicionado viendo el partido. Después voy a la fiesta, caigo a la fiesta. No, camina. Dale, ya está. Qué lástima que no se casó durante el partido de Argentina. Ahí sí que nos hacía un favor. Mira qué lindo. No, muy bien. Ah, está bueno. Es divino. Sí, no. Mira que son las palmeras, por favor. Bueno, lo traje, no sé para qué, porque la verdad que con esa cara, no sé. ¿Puedes cambiar la cara? Gordo, ¿puedes cambiar la cara? Me puso pantalla el chabón. Sos un ridículo. Yo no quiero estar acá, yo no sé qué hago acá. O sea, tratá de apreciar también dónde estamos, no, un poquito. No, está lindo, es re lindo. Bueno. Y bueno, dale, es el paraíso, no, mirá divino, lo que es. Me encanta. Re lindo. Todo divino, mirá lo que es, por favor. Y vos te quejás. ¿Dónde estás? Tomá, acá con esto puedes ver el mundial. Ahora es amigo. ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Tu primo es un capo. Ah, bueno. Tu primo sos es un gracioso. Un capo, gorda. Sí, estaba haciendo el hotel. Ya está. Me agarra tu primo, me intercepta y me da esto. Tiene una aplicación que se llama Easy Go y ves los partidos del Mundial acá. Arranca el partido. Te estoy grabando para que todos vean que vos estás mirando el partido en el medio del casamiento. Lo voy a poner así. Así parece como estoy viendo el casamiento. Estoy emocionado por el partido y parece que estoy emocionado sobre el casamiento. Ahora voy yo. ¿Dónde? Lo sentí. No, sentí algo. No, pero ¿a dónde vas? Bueno, yo también hablaste muy bien, te felicito. Y gracias a vos por... Gracias, porque sos un genio. Gracias, en serio. Te quiero.
Lo banco mucho a tu primo. Hay que hacerle un regalo. ¿Vos tenés dólares ahí? ¿Trajiste dólares? ¿Gordo? ¡Ey! ¡Ey! Están todos ahí para la foto. Este casamiento es una locura. Está bien, pero sos un desubicado lo que acabas de hacer. Estoy con el novio y con el ministro, mi amor. El novio y el ministro, más avalado imposible. Ella lo obligó a casarse hoy. ¿Ah, lo obligó? Juli, chabón, tenés que sacarse una foto, ¿entendés? ¡Sigue igual, Juli! ¡Sigue igual, eh! Jerónimo, sos un desubicado, en serio. Le dije que le iba a besar. ¿Quién es esa diosa que está ahí? Sacá el teléfono, en serio. No te sabes. Digo. No me grabes ahora. Pero mira, ¿estoy acá o no estoy acá ahora? Sí, porque es el entretiempo. No te hagas el cancherito conmigo. Bueno, ahora estoy un ratito con vos. Y después termina Corea, México. Y hay una hora antes de que arranque Alemania, Suecia. Así que en esa hora nos bailamos todos. Cosemos. Sobras me estás dando. Por lo menos andá y tráeme un trago. Ahí estamos. Pues. Qué vaciados estos argentinos. Qué pinto, no sé. Y sí, está bien padre el video. Esto no es una mención. Esto no es un comercial de este programa. Y sí que dio risa, ¿no? Y si lo hicieran más veces, estaría padre. Y sí, está padre, ¿no? Exacto. Pues sí, hay gente que sí le gusta hacer videos. Fíjate, nos pusieron ahorita, esos videos están chidos. Sí, pero unidos, cabrón, gracias por leerme, son una chulada. Saludos, Chumel Torres. Estos videos están chidos. Y sí, Gualo Aldama. Y sí, me gustaron. R. Chupara, Isidro. Saludos desde Ciudad Isidoro. Obregón, Sonora. Qué bueno que ya hay internet en Ciudad Obregón. Me da mucho gusto que ya les pusieron una terminal de ADO y ahora internet. Y ahora internet. ¿Qué sigue? Y ahora fibra óptica. Hugo Enrique Álvarez Campos dice saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos, adiós. Carnal. No nos saludos. Que nos está leyendo abajo de la mesa porque hay balazo. Exacto. Soy una marisquería. Soy una marisquería. Saludos del buque de seguridad. Fidel Campos Fernández. Fidel Castro, pues, quiero decir así. Fidel. Señor, está ahí con la ouija. Ahí. Fidel, si quieres, vienes, comes y te vas. Se ve GT, OGT, vete a la chingada. Okay. No sé. Berenice Montemayor dice Chumi Bebé. Está muy activa esta Berenice, seguro está tirada en su cama, pues toda crudota. Mariana Méndez Martínez dice Gordo, momento sad. No sé, es que por tu culpa ya toda la gente está poniendo cosas de gordito, gordito bebé. Jaja, esa serie está chingona, eso lo dijo Irving Robles, para quien que no fui yo. Luna Rojinegra Peñalosa, por favor, un saludo de Chumi Bebé, manda un saludo a la Luna. Luna Rojinegra, te mando un saludo y un beso y un abrazo, que estés muy bien, amor. Que ahí están las aspiraciones de la gente rojinegra, ¿no? Del Atlas, en la Luna, yo creo que nunca van a ser campeones otra vez. Saludos de Jiquilpan, Michoacán. Jiquilpan, Michoacán. Luna Rojinegra. Tierra de Michoacano. Chatita Vélez dice, saludos Chumel. Dice Melissa Balmen, ella se escucha fatal diciendo maldiciones, no porque Chumel las dice cantaditas, ella lo puede hacer. O sea, tú. Ah, que no puede ser. Maldición. No sé. Dijo culero, pero siento yo que estaba justo en el. Estaba justificado. Exacto, fue con el hombro. Bueno, chavos, pues ya nos vamos. Igual escríbanos acá. ¿A quién quieren que traigamos de invitados? Si les gustaría ver un partido de fútbol entre Chumel y Cayo de Hacha. Comentarles también. Tener padre comentarlos. Y a Tolini retando, ¿no? Exacto. Y a Tolini retando. Y también si quieren que venga Tolini, estaría padre, ¿no? Para Tolini sacarlo ya un poquito de. Siento que lo haría bien. Sí. Son los patriotas, muchachos. Todos van a votar por Morena. Exacto. Patriota, patriotas, quiero. Muchachos. ¿Qué les pasa? Genios de la política. Y con esa voz de Tolini nos vamos. Con esa voz de Tolini, exacto. Con esa voz de Tolini nos vamos. Nos vemos aquí el miércoles tenemos otra vez Late Night. Entonces, sintonícenos y recuerden que esto pasa en vivo a través del Facebook de Players y después la repetición en mi canal principal de YouTube. Así que, bye. 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 Bye.